Pretende cambiar las ruedas por las cuchillas, el asfalto por el hielo, todo en pos de un sueño: ser el primer deportista vasco que participe en unos Juegos Olímpicos de invierno en patinaje sobre hielo. Sus recientes estancias en Italia y Alemania le han valido para batir un récord nacional y acercarse a otros dos, pero sobre todo le han servido para plantearse que es hora de hacer una gran apuesta. Pues la primera experiencia fue bastante buena, ¿no? Los tiempos eran, no te digo como para sacar la botella de champán y celebrarlo, ¿no? Pero sí que eran bastante buenillos. Y con eso pues decidí marcharme 2 meses a Italia el año pasado. Este año pues ha sido ya la gota que colma el vaso, que ha sido espectacular, con 2 récords nacionales, luego uno de ellos batido otra vez por mí mismo al día siguiente, y ha sido como para decirme y para dar un paso más adelante, ¿no? Decir, estoy en el hielo, o sea, estoy haciendo 2 récords nacionales, a punto de entrar en Copa Mundial, te lo piensas y dices, ¿por qué no? Porque no voy a ser yo uno más que pueda entrar en Copa Mundial o pueda llegar a estar en los Juegos Olímpicos del 2018, ¿no? Es una apuesta muy fuerte, ¿no? Es mucho dinero, es mucho sacrificio, es duro. Pero yo apuesto por ello y tengo ganas de apostar por ello. Me veo ahí con futuro y quiero poder estar en, no te digo ahora ya es en las Olimpiadas porque sería tirarme a la piscina, pero sí que quiero estar ahí con todos los buenos, con toda esa gente que llega a patinar en ruedas con ellos, estar en unas Olimpiadas. Ahora está hacer la mínima o que la federación meta un poco ahí ficha y me consiga esa invitación. Y que, bueno, una vez que estoy en Copa Mundial, pues ya aspiraríamos un paso más adelante, que sería Campeonato de Europa. Un puesto, creo que sí que lo puedo conseguir, luchando, entrenando día a día, y con apoyo y con ese sacrificio que quiero hacer y me veo con fuerzas para hacerlo, se puede conseguir. Si se pudiese hacer una temporada entera, día a día, mirando, trabajando técnica, trabajando todo aeróbico, yo creo que sí que podrían decirte, vas a llegar a unos Juegos Olímpicos o vas a... O sea, es una trayectoria, ¿no? Es como al chaval que le pones desde unos pañales al principio y dices, bueno, este te puede salir, yo qué sé, futbolista. Pero si no apuestas por esa persona, jamás vas a saber lo que va a llegar a ser. Entonces, yo quiero apostar, lo que he dicho, y se puede llegar a hacer grandes cosas. Porque en 4 meses, hacer los tiempos que he hecho, de batir unos récords de un tío que ha estado 2-3 años patinando en hielo, dedicándose casi a ello. O sea, yo no me quiero anticipar a nada, ¿no? O sea, sí que lo veo ahí, sí que me veo ahí, pero poco a poco y con pies de plomo, ¿no? Que se dice, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Entonces, las cosas, o sea, mi padre ya me dice, y es una persona que admiro, ¿no? Vete tranquilo, piensa en todo y antes de mover ficha, piensa lo que vas a hacer. Entonces, lo que digo, lo veo, pero con calma y con serenidad, porque si no, puedes meter la pata.